Sí, sientes un murmullo muy cerca de ti. Hay un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo todo sobre el altar. Hay un ángel llegando, hay bendición en sus manos. Hay ángeles volando en ese lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. La iglesia se alegra, ella canta y llora, ella ríe y congrega. Enfrenta el infierno, disipa el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora. Confía, hermano, pues esta es tu hora. La bendición llegó y te la vas a llevar. Ay, ángeles volando en ese lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Está aquí. Thank you.
a los. Director, señor Faustino Villagra Santana, miembros del equipo de gestión, estimada comunidad educativa, tengan ustedes muy buenos días. Una vez más nos encontramos para transitar juntos un nuevo año escolar. El Colegio Inmaculada Concepción Puerto Varas abre sus puertas para que juntos vivenciemos una nueva oportunidad para crecer como personas y como comunidad, con la alegría y la esperanza de poder lograr los objetivos que nos programamos, orientados hacia una formación integral centrada no solo en los aprendizajes académicos, sino muy especialmente en la tarea de afianzar y recuperar la vivencia y la transmisión de valores y principios cristianos. Este año celebramos 120 años de historia. Fue en 1903 cuando un grupo de 5 hermanas de la Caridad Cristiana, hijas de la Bienaventurada Virgen María, congregación fundada por la Beata Madre Paulina, llegan a Puerto Varas para dar inicio a este caminar. Han pasado 120 años desde esa pequeña escuela con tan solo 24 alumnos, hasta nuestros días, con una matrícula que alcanza los 1.200 estudiantes. Damos una bienvenida especial a los alumnos de cuarto medio, generación 2023. Esperamos en Dios y en nuestra Madre Santísima que este año sea fructífero y puedan cumplir todos sus objetivos y metas propuestas. Al igual, damos la bienvenida a los alumnos que se integran a nuestra comunidad educativa. Esperamos que se sientan acogidos en este, su nuevo hogar. La oración es la respiración del alma. Los invitamos a colocarse de pie e invitamos al señor Rafael Muñoz, coordinador de la pastoral de nuestro colegio, para que pueda dirigir la oración inicial. Nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos colegas y estudiantes, la espiritualidad de Paulina, que estamos llamados a vivir como colegio, nos lleva a construir la vida desde una formación integral como personas, la cual nos invita a estar en constante relación con nosotros mismos, con los demás, con el mundo y con Dios. Es un camino en donde el pilar fundamental de la propia existencia es el mismo Jesucristo, quien desde su pedagogía del amor nos enseña a mirar a los demás con ojos de misericordia, capaces de ir en ayuda de quienes lo necesitan. Son tres los pilares que sustentan la espiritualidad paulina: el amor a la Eucaristía, que nos lleva a un encuentro con Jesús, que se entrega cada día por nosotros en la cruz, enseñándonos que el amor es el móvil de nuestro actuar. El amor a María Inmaculada, que con su sí generoso hace posible la historia de la salvación y que nos enseña la humildad
y la perseverancia de ir construyendo nuestra vida desde nuestras decisiones. El amor al servicio a los demás, que con la invitación de Madre Paulina adelante con valor y alegría, nos envía ir al encuentro de Jesús, que está en el corazón del hermano. Todo esto se resume en el mensaje de Jesús, que nos dejó tanto en sus palabras como en su vida, desde el cual nos exhorta Madre Paulina a vivir cotidianamente, que el amor sea siempre el móvil de tu actuar. Roguemos la intercesión y protección de nuestra Beata Madre Paulina para cumplir cada una de las metas propuestas para este nuevo año 2023. Oremos diciendo juntos: Madre Paulina, danos tu espíritu para grabar en nuestro corazón lo que tú hiciste vida en el tuyo. Que el amor al prójimo se muestre en un servicio alegre y cordial, que alimente constantemente mi vida en la oración y la Eucaristía. Que María Inmaculada sea nuestro modelo. Madre Paulina, protege a todos los que acudimos a ti y te invocamos como madre. Y en todas nuestras necesidades, apoya nuestras súplicas ante Dios mediante tu intercesión. Amén. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A continuación, entonaremos juntos nuestro himno nacional. Chile es tu cielo azulado, puras brisas te cruzan también, y tu campo de flores bordado es la copia feliz del Edén. Majestuosa es la blanca montaña que te dio por baluarte el Señor, que te dio por baluarte el Señor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete un futuro esplendor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete un futuro esplendor. Dulce patria, recibe los votos con que tú serás puro, que o la tumba serás de los vivos, o el asilo contra la opresión, que o la tumba serás de los vivos, o el asilo contra la opresión. Que o la tumba serás de los libres, o el asilo contra la opresión, o el asilo contra la opresión, o el asilo contra la opresión. Pueden tomar asiento. Invitamos a nuestro director, Faustino Villagra Santana, para dirigirnos unas palabras en el inicio de nuestro año académico 2023. Queridos alumnos, reciban ustedes un cariñoso saludo cuando estamos iniciando nuestro primer año de clases de este nuevo periodo académico. Un año muy particular. Un año en que nuestra institución educativa conmemora sus 120 años de vida. Es importante, por lo tanto, desde este primer día de clases, lunes 6 de marzo, plantearnos y desafiarnos a vivir en conjunto la celebración de nuestra institución, que hoy día es
la más antigua de la ciudad de Puerto Varas. Esperando que todos ustedes hayan tenido unas gratas vacaciones, hayan fortalecido los vínculos con su familia, con sus amigos, que hayan podido realizar las actividades que más les agradan y puedan al mismo tiempo desafiarse para iniciar de la mejor forma este nuevo periodo académico. Es el momento preciso para revisar los proyectos de vida y plantearse con una mirada de futuro lo que cada uno de ustedes desea realizar. Para eso nos tienen a nosotros, sus profesores, para que los apoyemos en este hermoso desafío de seguir creciendo todos los días. Queridos estudiantes, como siempre, representando a toda la comunidad escolar, con mucho afecto, con mucho cariño, un gran abrazo para todos ustedes. La base de toda perfección es una profunda humildad y sincero amor al prójimo que brota del amor de Dios. Madre Paulina, todo nuevo camino emprendido es fortalecido con la compañía que encontramos, convencidos de ser una comunidad educativa capaz de acoger a nuevos integrantes, damos la más cordial bienvenida a todas las personas que este año comienzan a ser parte de la familia Inmaculada Concepción Puerto Varas. Solicitamos a la coordinadora académica, señora Viviana Vidal, a presentar a los nuevos funcionarios de la comunidad. Profesor de inglés, don Querillén de la Cruz. Y también este año se incorpora al departamento de inglés la profesora Vanessa Vera. En el departamento de lenguaje tenemos a la señora Yasmín Muñoz, a la señora Carolina Sotomayor, a la señorita Francisca Ruiz y por último al profesor Francisco Aravena. Por otra parte, en el nivel parvulario se incorpora la señora Joana Maldonado y la señorita Catalina Sangüesa. Como asistentes de párvulos, este año recibimos a Rosmarie Díaz y a Rocío Merino. En el departamento de música, este año nos acompaña José Jara. Como asistentes de aula, este año la señorita Valentina Villarroel y Catherine Villarroel. Este año también se incorpora una nueva psicóloga al departamento de convivencia, quien va a trabajar desde séptimo a cuarto medio. Ella es la señora Daniela Fuentes. En el área de comunicaciones se incorpora nuestra diseñadora gráfica, quien se llama señora Jocelyn Ursúa. En el departamento de historia, la señorita Catherine Rocco. Y por último, en el departamento del nivel del programa de integración escolar, la señora Constanza Heger y Beatriz González. Sé mi maestro Jesús y dame fuerza para seguirte, Madre Paulina. El profesor tutor es el guía de la clase, el líder que acompaña a los estudiantes en su proceso educativo durante un año y a veces por más tiempo. Invitamos a la orientadora de nuestro colegio, señora Carla Reyes, a presentar a los profesores tutores año 2023. Señora Julia Bertani, asistente de aula, señorita Rocío Merino. Prekinder B, Joana Maldonado, asistente de aula, Cristina Godoy. Kinder A, señora Verónica Pino. Asistente de aula, Rosmery Díaz. Kinder B, señorita Carolina Schwerter, quien acompaña este nuevo desafío, Catalina Sangüesa, y asistente de aula, Janet Aro. Kinder C, señora Joana Audor, en conjunto con la asistente señora Pamela Arruez. Primer ciclo. Primero básico A. Señora Cintia Tenorio, en conjunto con la señora Jacqueline Flores. Primero básico B. Señorita Francisca González, en conjunto con la señora Verónica Rivera. Segundo básico A.
señora Daniela Zúñiga, en conjunto con la señorita Valentina Villarruel. Segundo básico B, señorita Daniela González, en conjunto con la señora Patricia Reven. Tercero básico A, señora Carolina Sotomayor, en conjunto con la señora Patricia Cerón. Tercero básico B, señora Cristina González, en conjunto con la señorita María Jesús Enríquez. Cuarto básico A, señorita Fernanda Andrade, en conjunto con la señorita Nicole Almonací. Cuarto básico B, señorita Cassandra Maldonado, en conjunto con la señora Vanessa Sofía Ur. Segundo ciclo. Quinto básico A, profesor Francisco Medinger. Quinto básico B, profesora señora Francisca Ruiz. Sextos básicos. Sexto básico A, señora Camila Beltrán. Sexto básico B, profesor Álvaro Contreras. Séptimo básico. Séptimo básico A, profesor Jorge Villarruel. Séptimo básico B, profesora María José Fernández. Octavos básicos, profesora Norca Bustamante y profesor Gabriel Campos. Primeros medios, primero medio A, profesora Yasmín Muñoz. Primero medio B, profesora Aileen Novoa. Segundos medios, segundo medio A, profesor Mario Sánchez. Segundo medio B, profesora Lisbeth Herrera. Tercero medio A, profesora Karina Junginger. Tercero medio B, profesora Victoria Casanello. Cuarto medio A, profesor Mauricio Paredes. Cuarto medio B, profesora Paula Flores. Le damos la cordial bienvenida. Más en el espíritu del amor que en el del temor. La convivencia escolar se construye a través de las relaciones que se producen entre todas las personas que forman parte de la comunidad educativa. Desde los pilares de nuestra Beata y lo que somos como Colegio Católico, se nos invita a vivir la relación con el otro desde el amor, amor que brota de Dios. Invitamos a la coordinadora de convivencia escolar, señora Pilar Gómez, y al coordinador de gestión de la convivencia escolar, señor Eduardo Gárnica, a presentar al equipo de inspectores de nuestro colegio. Muy buenos días, queridos alumnos y alumnas, y también a nuestros estimados profesores y asistentes de aula. Queremos dar a conocer desde la convivencia escolar quienes los van a acompañar en sus pasillos, en cada situación que lo necesiten, ahí van a estar para todos ustedes. ¿Quién nos acompañará, Eduardo? ¿En el nivel prebásico? En el nivel prebásico este año nos va a acompañar la señora Cristina Reven, y que además Pili va a estar encargada también de JUNAEP. Allí igual nos va a acompañar. Muy bien. Subimos al nivel del primer ciclo básico, primero y segundo básico. ¿Quién nos acompañará ahí? La señora Soledad Vargas. ¿Tercer y cuarto básico? La señora Victoria Maturana. Bienvenida, Victoria, a este nuevo ciclo, a este nuevo desafío. ¿Quién nos acompañará ahora en el segundo ciclo básico? Son... También allí con un nuevo desafío, don Juan Pablo Ruiz, quien va a tomar los quintos y sextos básicos. La señora Verónica, ya que va a subir a séptimo y octavo. Y les damos un gran aplauso a ellos para que les vaya muy bien en su nuevo desafío, a cada uno. Subimos a la enseñanza media, ¿y quién nos acompaña ahí en primero y segundo medio? La señora Gabriela Chávez, que regresa del parvulario a la enseñanza media, así que le damos la más cordial bienvenida también. Y finalmente tenemos los niveles más grandes, terceros y cuartos medios, ¿quién? La señora Vicky Chávez, que se mantiene en sus cursos. Muy bien, sean todos bienvenidos ahí, cada uno en su ciclo y en sus niveles. Pero además tenemos a dos personas más que nos acompañarán durante este año. Por un lado se encuentra nuestra TENS, trabajo a mano de enfermería. ¿Quién es? Magdalena Nahuel Kim, ¿cierto? TENS del colegio, como dice Pilar. Y este año se suma a nuestro equipo también la señora Carolina Hernández, ya que va a estar encargada de la JUNAEB y apoyo también de todo lo que es patio. Un aplauso para ellos. Ellos conforman el equipo de convivencia escolar junto con nosotros, con Eduardo, y que les habla Pilar. Así que un muy buen año 2023 para cada uno. Invitamos a todos los miembros de nuestra comunidad educativa a que juntos, con una firme esperanza,
que todos nuestros deseos y anhelos se cumplan en este año. Entonemos el himno del colegio dirigido por el profesor Héctor Murillo. El futuro que...